Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que están eh, concentrados aquí en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a toda la gente que nos ve en línea por la página de Facebook de la, de la facultad. Les queremos dar una cálida bienvenida esta tarde. Eh, donde tenemos el, el orgullo y la emoción de presentar eh, eh, el libro, Las luchas eh, invisibles en, en tiempos de pandemia. Eh, se trata de un libro que nos emociona particularmente porque es un libro que no solo quiere revelar las luchas invisibles de, nos, de los no siempre invisibles, como dice nuestra colega Cristi Petropoulou, pero también es un libro que está reuniendo... Eh, experiencias eh, sociales y territoriales de alrededor de todo el mundo. Entonces, de un viaje que empieza entre Grecia. Y México, nos encontramos en Chile en esta primera presentación de este libro eh, que reúne las investigaciones, las luchas y los esfuerzos de, de distinta gente de la academia eh, entre Europa y América Latina con el fin de, eh, de demostrar, digamos, como problemáticas que son comunes y sobre todo eh, en tiempos de pandemia. Eh, hay algo que a mí no me gusta mucho en las presentaciones de los libros y que voy a hacer, que es cuando la gente lee un texto eh, del mismo libro que presenta, pero la introducción, o sea, todo el libro es una maravilla, pero la introducción de este libro es tan bonita, escrita por el, el colega John Holloway. Que, que quería destacar un poquito cómo, cómo empieza el libro. Entonces John empieza diciendo, una pregunta interna para nosotros académicos anticapitalistas, ¿qué estamos haciendo? Claro que podemos tener nuestro activismo fuera de la universidad, pero en nuestra actividad cotidiana, como profesores o estudiantes, ¿qué es lo que hacemos? Eso, estamos tejiendo los hilos invisibles de un mundo que todavía no existe. Entonces, este libro tiene también como un interés particular para nosotros desde desde el mundo de geografía de la Universidad de Chile eh, y como sigue diciendo la misma introducción, ¿no? que está hablando de resistencias y rebeldías locas que muchas veces no llegan a ser visibles. No llegan a ser visibles no solamente como resultado de una exclusión discriminatoria consciente de los medios de comunicación, sino también porque su gramática y su visibilidad no caben dentro de la gramática y la visión del mundo capitalista. Entonces, reflejando mucho el trabajo que estamos haciendo en el... De Departamento de Geografía, aprovecho también a presentar a la colega Yasna Contreras que está aquí con nosotros hoy. Este libro, como que viene a contribuir en estas luchas también que hacemos nosotros para visibilizar todas las resistencias y rebeldías, como se dice, alrededor del mundo. Eh, lo que vamos a hacer hoy en este evento que, que preparó el departamento de geografía junto, junto con el programa de magíster en geografía de la Universidad de Chile, eh, va, vamos a tener unas eh, invitadas invitados muy especiales. En primer lugar eh, Va a seguir Cristi Petropoulou, que es profesora asociada eh, en el Departamento de Geografía de la Universidad de Marejeo, en Grecia. Eh, Cristi, aunque alguien no se lo esperaba acá en Chile, es una griega que es experta en geografía urbana latinoamericana. Fue un realmente placer conocerla y poder tenerla aquí hoy con nosotras. Eh, christy va a, a explicar el, el contexto del, de, del libro sus aspiraciones y dificultades no y, y todo el proceso eh, como una de las principales, digamos, impulsoras del proyecto. Y van a seguir dos, eh, eh, dos invitados muy especiales desde México, eh, Fernando Matamoros Ponce y Edith González eh, Cruz, que les vamos a presentar en su momento, pero agradecer su presencia eh, hoy con nosotros. Y allí eh, nuestra colega Yasna Contreras del Departamento de Geografía va a cerrar el evento con unas reflexiones acerca de las presentaciones eh, y también cabe destacar que somos coautoras eh, de una entrada también en el libro sobre el caso chileno de la ciudad de Antofagasta y las luchas de los pobladores en los campamentos eh, sobre su acceso a agua y vivienda. Eh, eso, agradecer su presencia nuevamente y dejo con ustedes a Cristi Petrópulo. Bueno, agradecer el inicio en la Universidad de, aquí de Chile y eh, María Franco y Jasina Contreras por toda esta presentación, la primera presentación de este libro que no la esperábamos. Eh, es el lugar aquí donde empezó el, el, el liberalismo y también va a terminar, esperamos, aquí, eh, con las luchas de ustedes que tienen mucha, dan mucha esperanza en Europa y en Grecia particularmente entonces es simbólico yo creo es simbólico también porque antes dos días eh, bueno intentaron matar una amiga de un eh, de, bueno de la colonia eh, no, de la Victoria de, de la Victoria sí entonces eso yo lo quiero Quiero agradecer a la gente de la victoria, de las luchas que ha hecho. y de Villa Francia también, y de todo el mundo aquí. Bueno, este libro empezó antes de dos años, al inicio de la pandemia, con unas compañeras del Grupo de Investigación Ciudades Invisibles de la Universidad del Mar -Aigua. En este periodo las noticias hablaban de gente normal, que tenía una buena casa, un trabajo bien renumerado, una situación tranquila en su familia, un jardín cerca de su casa y un perro pero porque solo los peros podrían circular en esta ciudad de Atenas y de Lesbos. Pero la realidad al alrededor de nosotras era otra, era el momento que todos los que trabajaban tenían que seguir la producción de bienes en condiciones de exterminio y vivir también en condiciones horribles de aislamiento. Dentro de esta situación encontramos iniciativas de solidaridad, grandes luchas sociales. Η μάστινα αμέρικα είναι μια Αφροαμέρικα Λατίνα, για χέμπλο ΝΑΙΤ, Κολόμπια η Τσίλε, για και έσονο όλο en las noticias, de la televisión, donde se difundía el miedo y el distensimiento social, empezamos a buscar ρέντε de comunicación, de luchas, de dentro de esta situación absurda, de biopolitica y necropolitica Mientras en Lesbos, una isla de 100.000 habitantes, en las fronteras de Grecia con Turquía, con unos compañeros de la Asamblea Antifascista, abrazamos a nuestras hermanas invisibles reunidas en un campo de concentración de refugiados, hotspot de Moria, quienes en ese momento estaban aisladas de la ciudad. Ellas vivían en una situación muy difícil, esperando recibir sus papeles oficiales como refugiadas y una visa SEGIN de la Comunidad Europea. Durante la pandemia, lo que sentimos en este campo de refugiados era la impunidad, las violaciones, los testigos falsos, las prohibiciones de moverse, las enfermedades, las condiciones climáticas extremas, viviendo en una tienda de campaña y los muertos. Todo eso, y más de todo, la espera, la espera, la espera, que en un momento se transforma en la negación de la vida, el suicidio, pero también la rabia, la revuelta, nada más. Sentimos que vivimos una nueva gran transformación, desde arriba, como decía Polani, y necesitamos una línea de fuga, como dice Deleuze y Guattari, una transformación hacia el de desde abajo. Dentro de esta situación, que de todos modos enriquecía el capital, unas compañías de redes de solidaridad con los zapatistas empezaron el viaje zapatista en Europa en su misa. Decidimos juntarnos con este viaje, actuamos con cientos de colectivos en Grecia, México y Europa para preparar este viaje por la vida. Antes de la pandemia, muchos colegas y compañeras de universidades de Brasil, México, Argentina y Chile habían visitado Grecia y, específicamente, la isla de Lesbos. Algunos de nosotros viajamos a estos países para intercambiar ideas y ver cómo la universidad podría contribuir al cambio social. Con el Grupo de Investigación Ciudades Invisibles y con muchos compañeros que escriben en este libro, la idea entonces era producir un libro de luchas por la vida con metodologías de investigación militante. Esta idea generó una panspermia de iniciativas universitarias en Brasil, México, Chile, Argentina, Guatemala y Grecia, dentro de este viaje virtual y corporal a la vez, con la idea de crear este libro juntos durante la pandemia. Nos encontramos con los diferentes grupos de investigación de posgrado de sociología de Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, a México. Como un lugar de lucha y participación para el cambio social, las metodologías de este trabajo, del libro que tiene, online, que lo pueden encontrar online, en línea. Eh vienen de la investigación militante en la universidad porque no queremos solo entender el mundo, pero también contribuir para cambiarlo. Sabemos que la pandemia mostró los límites del capitalismo. Sabemos que el capital usa la pandemia para poder sobrevivir con metodologías fascistas, exterminio que justamente empezaron aquí, a Chile por medio del neoliberalismo. pero tenían sus raíces en las prácticas de genocidios de afroamericanos, indígenas y de migrantes pobres en los siglos anteriores, y a las prácticas fascistas y de patriarcado. Pero sabemos también que las múltiples iniciativas y redes de solidaridad en todo el mundo no dejan pasar estas prácticas y pueden construir otros mundos sin explotación humana con respecto a la madre tierra y la vida. La fuerza de las luchas invisibles es grande, por eso también queremos hacer un atlas de estas luchas, como los vuelos de pájaros que hacen nuevas territorialidades. Gracias. Eh, voy a dar la palabra a la, al otro. Ya muchas gracias, Cristi. Eh, es muy importante conocer el contexto de dónde nació el libro y todo lo que le motivó. Eh, y también para dar un contexto a las dos presentaciones que vienen, eh, en modo de poder eh, explicar y dar como una, una, una muestra, digamos, de lo que se trata el libro. Eh, tenemos el placer de tener a dos de los, de los autores, eh, no presentes, pero vinculados, digamos, como eh, eh, virtualmente. Eh, voy a dar primero la palabra al profesor Fernando Matamoros Ponce, eh, Fernando es profesor investigador de, en el posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Albon, Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Eh, no voy a decir el título de tu, de tu capítulo, Fernando, sino te dejaremos eh, que nos cuentes eh, en los diez minutos que tienes sobre de qué se trataba. Así que te dejamos la palabra. Gracias, gracias a todos y gracias a la verdad, a los organizadores en general, a la universidad, a todos estos, eh, pues todos estos que están también en la organización técnica, verdad, de esta, de este, de este evento. Que, que si, si vemos el evento, siempre tiene pues, constelaciones, ¿no? Como decías, la organización de, de un, de, de múltiples, dijéramos esfuerzos que de alguna manera se fueron tejiendo, retomando inclusive las palabras de, de John Holloway, se fueron tejiendo y fuimos tejiendo, dijéramos, las posibilidades de de, de pues de poner a la vista, de poner a la, al, al público en general, pues estos esfuerzos, dijéramos, que se dan, o estas experiencias que se dan en los diversos espacios de américa latina, de grecia, etcétera, y seguramente faltan muchos y muchos otros que no están en este, en este libro. Eh, pues yo lo, lo que podría decir muy rápidamente que el texto con los textos que, que extiende, que están dentro del libro, pues es, eh, no hubiera sido posible justamente sin una experiencia acumulada, pues diría yo, de relaciones sociales, en espacios de reflexión del conocimiento, ¿no? en este caso con la Universidad del Egeo, en esa llamada, eh, dijéramos, esa llamada que inclusive tiene lo que llamaríamos los elementos humanos que están al interior del inicio o del origen, ¿no? de los orígenes de este, de este libro de rastrear justamente las historias que están atesoradas ¿no? y que están invisibles, silenciadas, pero que al mismo tiempo, como también lo, lo utiliza John, ¿verdad? son grietas, huellas, brechas que de alguna manera están poniendo en cuestión el sistema el sistema, podríamos decir, el sistema organizado a través de discursos, de imágenes inclusive, de pro, la problemática de la pandemia, ligada a todas estas problemáticas sociales, culturales, políticas y desde luego económicas que están, dijéramos, mediando la, la, las diferentes o los diferentes capítulos, los diferentes... Eh, dije, diferentes eh, dijéramos las diferentes brechas o las múltiples brechas que contienen el libro. En ese sentido, a mí me parece muy importante o nos pareció muy importante recuperar también el concepto de experiencia, ¿no? Como la experiencia no es nada más algo vacío, sino la experiencia se constituye o está constituye, constituida siempre y en todo momento de dificultades frente a los grandes discursos que están, dijéramos, dominando los medios de comunicación. En ese sentido, podría yo inclusive decir que, el, el, parafraseando inclusive al mismo Charles Baudelaire, por ejemplo, en ese texto extraordinario de Spling e Ideal, comienza pues bajo las problemáticas, dijéramos, pero al mismo tiempo con ese dijéramos, ese ángel que mira la, la multiplicidad de, de, de basuras, de horrores en el mundo contemporáneo, pero la idea justamente era rastrear no los dolores o los sufrimientos, sino justamente las posibilidades, las perspectivas de crítica que están en los diferentes, dijéramos, en los diferentes capítulos de este, de este libro. Y entonces, claro que yo estoy tratando, como empezamos el libro, volumen uno, pues el volumen uno, las grietas, en la, como en las distopías o en las utopías, ¿verdad? O utopías y distopías que hace justamente Edith González, que aquí está y nos acompaña, y no voy a intervenir mucho sobre ese texto, ¿verdad? Pero cómo esas grietas justamente permiten ver. Aquellos sujetos productivos dentro de esas problemáticas, vamos a decir, de confinamiento, de aislamiento, de soledad, inclusive, pero que al mismo tiempo nos permite ver justamente esos elementos de Baudelaire o del mismo Walter Benjamin, o de Deleuze, etcétera, aquellas experiencias de resistencias que se expresan en formas de arte pero que son esos artes que son como crónicas de actividades artísticas que producen, aquí está, ¿verdad? Eh, Lefebvre, ¿verdad? Eh, Henry Lefebvre es especialista de la geografía, justamente las posibilidades de, de producción de espacios políticos que permiten justamente pasar, dijéramos, a, le, a la experiencia del mismo zapatismo, ¿no? que, 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 que Cristi, por ejemplo, presenta justamente como esos ritornelos, ¿no? esos caracoles de comunicación, que inclusive están expresados en esos caracoles en la experiencia zapatista en Chiapas y en México en general. Esos, Oventics, esos esos esas experiencias de caracoles que de alguna manera contienen en su interior tiempos, que paso a mi texto, ¿verdad?, sobre el zapatismo, sobre la, la experiencia del lenguaje y que el lenguaje se transforma también en acción, en representación de acción, ¿verdad?, durante la, la pandemia de este SARS-CoV-2, COVID-19, o COVID-2, ¿verdad?, COVID-19. En ese sentido, en sus diferentes versiones, ¿verdad? La versión 1, alfa, beta, zeta, etcétera, etcétera, y lo que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, rastrear las experiencias era rastrear justamente las constelaciones que pudieran estar dentro de esas luchas que están en los, en los megapro, contra los megaproyectos, contra los megaproyectos en tiempos de pandemia, justamente los movimientos de las asambleas. Mayas contra el tren maya, contra el tren interoceánico, que están resistiendo, no resisten nada más a la pandemia, sino al sistema capitalista que organiza justamente esos discursos. En ese sentido, verdad, el texto de Lucial Insalata, de Paulino Alvarado, verdad, de Rodrigo presentan justamente esta experiencia de las enseñanzas del de los movimientos populares de los trabajadores de del frente democrático popular donde tratan justamente de rastrear esas constelaciones y esa y la organización de la palabra para poner en para tejer justamente un, un tejimiento de un vamos a decir de un bueno, no quiero pasar también a lo que sería el puzlo, ese rompecabezas despedazado, ¿verdad? Pero cómo juntar esas diferentes piezas para poder ver las, las posibilidades, ¿verdad? Como dice Alín Santiago, Alín Zarate, Santiago, desde el Istmo de Tehuantepec, ¿verdad? En México la vida y las tradiciones frente al COVID en el istmo de Tehuantepec, pero en las luchas de resistencia contra los grandes proyectos del, del sistema capitalista. En ese sentido, verdad, es como tratar de visibilizar en esas representaciones la, las psicogeografías y luchas, verdad, culturales cotidianas, para tratar de ver, inclusive, a cómo el fotoperiodismo, con Abraham naón por ejemplo, nos permite ver justamente la experiencia, en el fotoperiodismo, las experiencias de memorias en una visualidad en estos tiempos de pandemia y en este sentido y podemos seguir viendo cómo en las relaciones México Nicaragua o las problemáticas comparativas entre México y Nicaragua la violencia en esas citogeografías también aparecen las experiencias de esas rebeldías del tejimiento esos tejidos de las rebeldías entonces las invisibles en la ciudad de Puebla inclusive también verlos a través de la de esas experiencias representativas de aquellos creyentes, verdad, en la santa muerte, el trabajo de otra vez de Fernando Matamoros, de Guillermo López Valera, de Manuel Melgarejo, donde tratamos justamente de ver la producción de espacios rebeldes, de espacios políticos, contra y en las experiencias digamos representativas de arqueologías y antropologías en el mundo contemporáneo. En ese sentido, y nos movemos justamente otra vez con, Gu con Guillermo López Varela para ver cómo la experiencia de las artes del la hacer, diría Michel Deserto, ¿verdad? En ese texto tan importante, ¿verdad? Las formas de inventar, de crear, pero al mismo tiempo de producir las posibilidades, inclusive desde la propia alimentación, pueden ser espacios de reorganización comunal para producir y recuperar o poner en, en, en movimiento territorios que se mueven justamente en lo que Alberto Bentancur llama volver a Yiguaza, nosotros con la tierra. Y entonces así rastreamos, ¿verdad? Y nos vamos a Chile, México-Chile, y ver, tratar de ver cómo esas invisibilizaciones son también experiencias de negación, pero también de negatividad. Es decir, en esa experiencia de, de imágenes dialécticas, ¿verdad? En las imágenes de negación, de invisibilidad, de abandono, tratar de ver las negatividades que se forman en las luchas y, y producen movimientos sociales, como el, de, el texto de Manuel Garza Cepeda. En ese sentido. Las movilizaciones sociales que están justamente del Valle de Cholula, tratar de ver las problemáticas en Xochimilco, en México y en Chile, desde luego, aquellos aspectos de todos aquellos, como dice Roberto Giordano y Alfonso Galileo García Vela, es decir, la lucha de aquellos de los que sobran, ¿no? de eso que han llamado las basuras, no aquellos que son casi inexistentes. Entonces poner en perspectiva las luchas de los invisibles para nosotros y en esas primeras pláticas, verdad, en en marzo, abril, por ahí, verdad, Cristi, pensar y conectar justamente estas experiencias de un activismo desde nuestro lugar o de, de locución, ¿no? Desde nuestro lugar, de, de donde trabajamos, de donde ponemos justamente nuestra experiencia para en, enfrentar o ponernos en circulación justamente para construir justamente a partir del pensamiento como las posibilidades de un sueño aquello que en algunos nos llaman locos que estamos en las digresiones, etcétera, pero que de alguna manera esa locura esa locura es necesaria dice John Holloway para poner en perspectiva o poner las posibilidades de estos, de estos tejidos, ¿verdad? De este gran manto, de este manto, de esta, de esta tela, de estas telas, ¿verdad? Que hoy vemos en las pantallas, pero que puedan permitir y pe hacernos pensar las críticas al dominio del fetiche del dinero a partir de resistencias y rebeldías que muchas veces aparecen como locuras en, las, en los establecimientos, en las formas autorizadas sistémicas y que no llegan justamente a ser visibles. Bueno, yo termino, verdad, este pues resumen que hice que espero que pues que ayude, verdad, o que invite justamente a los a los, a los que están en el Facebook o en estas pantallas a a pues a ir y e introducirse y seguir tejiendo redes y esto creo que es lo más importante seguir tejiendo redes seguir manteniendo las posibilidades de estas redes de estos tejidos para tener las posibilidades de seguir enfrentando las violencias del capital contra el trabajo pues muchas gracias a todos organizadores organizadoras ¿verdad? y un lujo estar con ustedes, aunque sea desde estas pantallas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Fue muy encantador tu, tu paso, digamos, de los geógrafos y la geografía de las resistencias, ¿no? Y cómo se, se producen los espacios de lucha y esperanza a nivel, a nivel global y en las tramas que están eh, presentando, digamos, en el libro. Así que volver a invitarles a, a bajar el libro en. en en los comentarios de Facebook, eh, un par de colegas han, han, han dejado digamos, el link donde pueden bajar libremente los dos tomos de la, de la publicación. Eh, vamos a seguir dando la bienvenida a Edith González. Edith es eh, doctora, profesora e investigadora en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en la unidad académica Tlacotepec de Benitos Juárez. Eh, Edith, muy bienvenida esta tarde, que es, es una alegría que nos puedes acompañar, así que, que te dejamos la palabra. Muchas gracias María, muchas gracias a todos, eh, a la Universidad de Chile también por la organización, a ustedes por supuesto, y gracias eh, particularmente a Cristi Petropulo que nos invitó o fue la la cabeza detrás de más eh, alrededor de mil páginas para escribir estas luchas invisibles en tiempos de pandemia. Eh, considero el, eh, que escribir en medio de la pandemia es como enviar una carta al futuro, ¿no? una carta para las luchas del futuro, para justamente eh, dar cuenta de esto que mencionó Fernando de lo que es, fue la experiencia de escribir desde unas condiciones verdaderamente dramáticas en algunos países más que en otros, ¿sí? Eh, porque eso sí es sí, importante de resaltar, ¿no? Como igual me, me refiero al, al prefacio que hace John Holloway, estamos tejiendo, estamos tejiendo y hablando del descontento en esta serie de textos que presentamos, que les presentamos, ¿sí? Estamos tejiendo la rabia, los sueños. La determinación también por cambiar las cosas, ¿no? Las defensas y las resistencias, eso sí es muy cierto, pero también es cierto que la pandemia frenó mucho de estas luchas y estas resistencias que estaban ocurriendo, particularmente me refiero a estas luchas que ocurrían también en la ciudad de Puebla, aquí en México, luchas de mujeres, de estudiantes, ¿sí? Que hacían un eco, y qué bueno que esta primera presentación se hace en Chile porque hacían un eco estas luchas también a acontecimientos que estaban sucediendo en 2019 en Chile, ¿no? y que posteriormente pues, van a eh, detenerse, contenerse un poco a través de una serie de medidas eh, de control, de disciplinamiento, que, que se van a grabar en realidad porque ya estaban ahí, previo a, a la pandemia, ¿no? Si recordamos en 2015 los zapatistas van a decir en un comunicado que sobre el Centinela, ¿no? Y donde ellos preguntan qué es lo que ustedes ven, porque en 2015 ellos se preguntaban nosotros vemos que se acerca una tormenta, ¿no? Y entonces esa pregunta quedó ahí en el aire. Muchos la analizamos en distintos espacios. Sí, y nos preguntábamos también, ya entrada la pandemia en 2020, si estábamos ya en, entonces en medio del ojo de la tormenta que se nos estaba avecinando, ¿no? Y eso que iba a implicar para todas las luchas que estaban ocurriendo, ¿no? Pero eh, pese a ello, pese a estas medidas, eh, eh, no. Eh, no detuvieron, digamos, todo este flujo de inconformidad y descontento que estaba ocurriendo, ¿no? Pronto, fue muy pronto, digamos, que volvieron a revivir luchas como del Black Lives Matters, ¿sí? Como también las luchas en el istmo de Tehuantepec que acaba de mencionar Fernando, que trabaja Alin eh, Zárate, ¿sí? Como las luchas de las mujeres que están ocurriendo, como las luchas contra los megaproyectos, ¿sí? Estos libros entonces hablan de las dificultades que también enfrentan las luchas y enfrentan todas las resistencias ¿sí? y no solo en México porque el primer tomo creo que tenemos mucho sobre México y un poco sobre Grecia y luego tenemos el otro tomo que también es riquísimo donde está eh, está Brasil está Argentina está Chile está España está Francia una serie una colección de textos que eh, hubiésemos querido abarcar mucho más allá y aún así fue un trabajo extraordinario realizar también eh, toda esta compilación de trabajos. no. entonces, eh, ante la pandemia, no pudo contener entonces la rabia ante la destrucción, la explotación, ante la violencia, el hambre, como también lo demuestra la experiencia de colombia en su momento. sí, sino también la construcción de una utopía que va creando otro mundo. y esta utopía particularmente se vio por lo surreal, como dice John Holloway, de este viaje de los zapatistas del que habla también Cristi y Fernando, ¿no? Sí, para pensar en, en, en utopías dentro de la propia distopía que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, la pandemia se presentó como esto, como una crisis de las relaciones sociales capitalistas, patriarcales, coloniales, sí? Y una disputa entre, entre esta, este cierre del mundo. ¿Sí? y una propuesta de abrirlo, ¿no? Y estas eran estas, estas utopías que van abriendo, que van eh, explorando justamente otras alternativas, ¿no? Eh, entonces, estas son miradas de la pandemia desde estos lugares que les estoy diciendo, eh, y nosotros, eh, particularmente mi, mi coautor en el texto, Panayotis Dulos, y yo hablábamos justamente entre estas dos dimensiones que tenían que ver con... Eh, la, la lucha entre la utopía y la distopía en un mundo que nos está negando constantemente y que, bueno, teníamos que discutir de algún modo. Eh, en términos generales, mi opinión es más bien como la, hacer la invitación, más bien, eh, la, perdón, el argumento que yo les traigo más bien es hacer la invitación para todos y todos ustedes para que descarguen el texto. Eh, afortunadamente está disponible para muchos, está en varios idiomas. Sí, así es que va a interpelar a muchísimos espacios, muchas geografías que están allí en, en, en todo el mundo. Sí, muchísimas gracias y esta sería mi intervención. Muchas gracias Edith, te hiciste como un muy lindo viaje. Eh, a propósito, digamos de todos los casos que están en el libro y cómo las utopías y distopías están como reproduciendo y cómo lo estamos viviendo y es muy sorprendente de cómo lo estamos haciendo de, de maneras muy similares alrededor del mundo a pesar de estar en el norte o, o sur eh, global eh, para nosotros que hemos tenido la, la, el privilegio de poder conocer ambos mundos eh, entendemos también cómo hay que todo lo que tenemos en común, ¿no? y estos espacios de, de esperanza y resistencia que decíamos antes, para vincularlo con, con la charla de Fernando, eh, vemos cómo se están repitiendo, y esta es como otra belleza, digamos, de la, de la edición. Eh, para concluir, eh, tenemos a una. Invitada especial de la propia casa, la, la profesora Yasna Contreras. Yasna es profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile eh, y es experta en temas de, de migración y vivienda, trabaja mucho desde la geografía urbana, tiene una mirada muy crítica y una experiencia muy amplia en estas temáticas desde hace muchos años. Eh, que somos colegas. Eh, así que le voy a dejar la palabra. Yasna, eh, siéntete libre también si quieres como, eh, comentar también el caso que presentamos o, o vincularlo con lo que escuchamos y estamos atentas a tu comentario. Bueno, gracias Cristi. No voy a seguir dándole las gracias para los que nos escuchan porque deben estar cansados. De gracias. Bueno, ayer hablamos con Cristi, con María. Eh, y, y también con un amigo René, que nos decía, bueno, ¿qué nos regala el libro? Y en el fondo yo quisiera concentrarme en qué nos regala el libro, qué oportunidad nos entrega, por lo menos en América Latina o dentro de Chile, para que nuestros estudiantes de geografía o arquitectura, diseño en nuestra facultad, se vayan planteando nuevas tesis de investigación, nuevas memorias. Lo primero, y aquí lo digo porque está Cristi y es porque de las que dio origen al libro, después Cristi, recuérdale a quienes nos están viendo la pintora griega. ¿Puedes decirlo al tiro, la pintora griega, la portada del libro? Porque no sé, Claudio, si la podemos colocar. Porque realmente yo creo que la portada eh, primero viene a reivindicar distintas resistencias que se vuelven comunes en Grecia, México, en Chile. Cristi, da el nombre a la colega. Eleni Rusopul. Bueno, gracias Cristi. Yo creo que Eleni, ya la portada eh, nos invita a reflexionar, porque la primera pregunta que yo le hago al libro y a nosotras mismas es, ¿las luchas invisibles desde quién? ¿Desde las académicas que crean el libro o los académicos que somos parte del, del libro? Eh, las luchas invisibles miradas desde el estado que a lo mejor no da respuesta eh, pero yo me quiero centrar en las luchas invisibles que a veces la academia no ve o de las cuales vamos aprendiendo y lo primero que hicimos con María eh, María Cristina con Beatriz Higuel, que está acá Tamara Monsalve colega geógrafa mostramos un caso pero el caso de la ciudad minera extractiva Antofagasta eh, eh, evidencia Muchas luchas que están dando mujeres como la Elizabeth Andrade, a quien nosotras estamos acompañando con vivienda migrante, Ana Sugrani y otros colegas, a postularla en la sexta edición del Premio Nacional de Derecho Humano, del Instituto Nacional de Derecho Humano en Chile, porque la Eli Andrade, a mi juicio, encarna o es una de las tantas mujeres pobladoras, mujer peruano-chilena, eh, es de las... Cuántas mujeres que vienen a encarnar la lucha que cotidianamente están dando sus espacios de vida en ciudades como Antofagasta que no son producidas para los marginados, sino que son ciudades que son producidas para los que para mejores pagadores del suelo. Y en lo que vimos en contexto de pandemia es que además de todo el trabajo que ha hecho María con María Cristina con Tamara del acceso al agua, de las estrategias que tuvieron que desplegar para Juntar dinero simplemente para pagar los los, los, business, los, business, ¿se dice? los bidones de agua, o las estrategias políticas que tuvieron que hacer frente a una alcaldesa, la Karen Rojo, que ahora se, fue, se arrancó del país eh, y que no les aseguró agua, algo básico, un derecho humano mínimo, a muchas familias en el norte y en, el, en la ciudad de Antofagasta que viven en el territorio más periféricos, que con Beatriz, más que llamarlo campamento, lo llamamos territorios informales como espacios de lucha y de autogestión, y como respuesta de muchas familias como la Eli, la Ángela Popo, Nikiki en alto hospicio, de muchas mujeres, indistintamente su origen, su color de piel, eh, la etnia a la que están eh, eh, perteneciendo. Las luchas que ellas están dando principalmente porque no están encontrando una respuesta por parte del Estado frente al acceso al suelo, al acceso al agua, al acceso a la vivienda, que son las dificultades que ellas cotidianamente van encontrando. Y yo me preguntaba ayer cuando revisaba parte del libro eh, que... El libro también tiene algo una invitación en términos de perspectiva histórica. Muchas de las luchas que están ocurriendo y que digo sobre todo las mujeres líderes en Chile que nosotros hemos encontrado en mujeres inmigrantes en territorios urbanos y rurales y mujeres migrantes internas. Muchas de esas luchas no son nuevas. Entonces también el libro hace esa invitación. Esos mecanismos de resistencia de mujeres, hombres, disidencia, en, en, al menos en América Latina, ¿qué es lo que lo nuevo que están demandando en general? Bueno, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las luchas invisibles que nosotras con Beatriz, con María, con Tamara vimos en Antofagasta y con Beatriz en Calama, en San Pedro de Atacama, eh, en Iquique, en Alto Hospicio? Las luchas iban desde lo muy básico en la pandemia: desde organizarse para comer. En Chile le llamamos la olla común, no sé cómo se llama en México o en Grecia, es decir, juntar fondos entre las mujeres líderes, mayoritariamente muchas mujeres jefas de hogar, que yo diría que es un elemento distinto del asentamiento precario latinoamericano, son las que han ido conformando lo que hoy día en Chile hablamos como campamento, pero son espacios mucho más heterogéneos. ¿Cuál era la otra lucha invisible que han dado estas mujeres? Contarle a la alcaldesa o los alcaldes y al, al presidente, cualquiera de los dos sea, Sebastián Piñera anterior que no escuchó y Gabriel Boric que sí está escuchando, eh, contarle que al interior de los, los espacios que ellas habitan sufren violencia intrafamiliar, pero como viven fuera del límite urbano, es decir, del límite normado por el Estado, el teléfono al que ellas podrían llamar o los lugares jurídicos donde ellas podrían asistir no podían hacerlo porque viven al margen o en la periferia de la ciudad esa es una lucha invisible que hasta hoy están dando otra lucha es respecto al acceso a la salud a la salud mental si ya todo y nosotros como académicos académicas podemos pagar con un poco de dificultad eh, el acceso a un psiquiatra a un psicólogo los que viven al margen y al margen no solamente significa que la lucha se da en la periferia de la ciudad sino que las luchas, ustedes aquí caminan en esta comuna central de Santiago, y hay muchas luchas invisibles que, al igual como las vimos en Arica también en el norte, eh, en viviendas tuburizadas en los espacios centrales, las luchas invisibles no tienen una territorialidad específica, no son exclusivamente a los espacios periféricos, se están produciendo en cualquier lugar donde alguien está al margen de, lo que de los derechos básicos mínimos que está entregando el Estado. ¿Cuál era otra lucha invisible que nosotras vimos en un contexto pandémico? Además del agua, muchos desalojos, muchos desalojos, y aquí sí que lo voy a territorializar en espacios periféricos, frente al recurso que el Estado decía, vamos a desalojar a estas familias porque viven bajo una torre de alta tensión, familias mayoritariamente lideradas por mujeres jefas de hogar, que además de tener dificultades de acceder a territorios costosos en Chile, tuvieron que enfrentar algo que trabajamos con Beatriz Seguiel, como la interterritorialidad de la violencia y el racismo. Es decir, nacen en espacio racializado, sexualizado, y cuando llegan a Chile se vuelven a enfrentar a ese tipo de racismo y violencia y otras más. Entonces, las luchas cotidianas que dan estas mujeres que siguen dando también tienen que ver con las brechas digitales. Muchos niños, niñas, quedaron sin acceso a nada en los espacios más periféricos. Vuelvo a insistir, porque ahí hay algo que tenemos que nosotros luchar como académicas, es cómo incorporamos a aquellos que viven al margen, si no son eh, sujetas o sujetos de ningún tipo de derecho. Yo creo que esa otra de las preguntas. ¿Qué otra de las cosas nosotras hemos visto y queremos visibilizar las luchas cotidianas que están dando todas las mujeres? Madre, ayer lo hablamos con Alfonsino Pupo, Patricia Retamal, dos colegas a quienes admiro también y quienes trabajan de maneras distintas estos temas. Muchas de estas mujeres se encuentran también a desalojos que tienen como norte, eh, que se habitan riesgos de desastre, ese es el recurso del Estado, pero muchas de ellas también son desalojadas porque llega una inmobiliaria y compra, ya sea en un terreno central. Un territorio paga más y desaloja, desplaza. Eso va muy en línea a lo que en América Latina hemos trabajado varios sobre gentrificación. Pero hoy día, en pleno contexto pandémico, en la primera pandemia y hasta ahora, muchas mujeres en distintas partes marginadas de Chile eh, tienen que negociar o no tienen ningún tipo de herramienta y estrategia. Tienen estrategias políticas, obviamente, pero no tienen ninguna herramienta para enfrentarse a urbanizadores piratas que en Chile es un tema que se habla muy poco, siempre se piensa en la favela, en Brasil, pero aquí hay muchas personas que están vendiendo terreno a otros grupos que son muy vulnerables, están muy vulnerados. Y aquí sí que hago una, un especial guiño a muchas mujeres inmigrantes que o no tuvieron su condición de refugio o que están tramitando la permanencia definitiva en nuestro país y que todo se ha ralentiz ralentizado. Producto de la pandemia y porque siempre quedan al margen de algo. También lo que nosotros hemos visto es las luchas que están dando, y, y, y bueno, César lo puede decir con más propiedad, está acá César con nosotros, pero también hay muchas luchas invisibles que están dando mujeres pertenecientes a comunidades aymara, que también están siendo desplazadas porque llega un mejor pagador del suelo. Eh, yo creo que eso. Eh, principalmente. Pienso que hay un elemento que tal vez tenemos que visibilizar más, son los distintos tipos de violencia cotidiana, y lo hablábamos ayer con Cristi, a las que se están enfrentando muchas pobladoras, no solo las que habitan en campamentos, sino que en poblaciones antiguas, eh, que a veces están menos organizadas y que requieren eh, mayor apoyo y mayor... Eh, trabajo en términos de educación popular para que puedan enfrentar sus resistencias cotidianas. Yo llego hasta aquí, María. Eh, eso. Muchas gracias, Yasna. Eh, ha sido una ronda muy interesante de nuestros tres eh, presentadores, más la Cristi como editora del libro. Eh, es muy interesante lo que está contando Yasna, porque sobre todo para el caso de Chile, que nosotros podemos conectar mucho mejor, los que estamos acá presentes, digamos, eh, entendemos muy bien lo que decía Yasna, ¿no? Como que las luchas invisibilizadas no están tan solo al margen del, 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 de la formalidad, y de la sociedad pero solo por ser contra hegemónicas o contrasistémicas se pueden visibilizar y sobre todo en el caso de los campamentos o los asentamientos informales que investigamos nosotras también podemos ver en estas luchas un, una lucha para una ciudadanía que termina siendo frustrada y negada, ¿no? Eh, derechos básicos que están declinados y también van de la mano con este reconocimiento de la ciudadanía y también un desempoderamiento político por parte de esas comunidades y personas que están que están luchando, digamos. Entonces, todas estas luchas por espacio físico, espacio político y el poder es lo que estamos intentando, digamos, de recopilar y como dijimos también desde el inicio, que desde la geografía eh, estamos buscando estos espacios y luchas y personas, comunidades para eh, visibilizarlas. Eh, les vuelvo a recordar que pueden bajar de manera libre y gratuita en PDF los dos tomos de la, de la publicación. Eh, está tanto en un link de la Universidad de Puebla como del laboratorio donde trabaja Cristi, que lidera Cristi, de las ciudades invisibles. Están en los comentarios en, en, en el evento de Facebook eh, eh, en vivo. Y en este punto yo creo que si tendríamos alguna consulta del, del público seríamos más que felices de responder. Claro. Eh, César, tenemos el extra honor además de tener otro autor del libro, otro colaborador aquí. Una bienvenida a César Cisneros de la Universidad de Tarapacá. Hola, César, toma el micrófono. Perdón. Sí, para mí es bueno, un gran honor estar bueno, aquí en esta presentación del libro. Eh, y quizás muy brevemente, miren, eh, aparte de la, de la cuestión relativa a los dos tomos y el gran esfuerzo que realizaron los compañeros que coordinaron, yo creo que algo que está en el espíritu del libro es... Eh, no solo las metodologías militantes, sino algo que quizás poco a poco vamos empujando y está ya a flote, que son las metodologías del amor, metodologías del amor y de la amistad que en algún momento eh, van generando, en términos quizás incluso hasta más poéticos, y que los, las dos compañeras griegas que creo que tengo a mi derecha pueden eh, eh, comentar de manera mucho más eh, 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 sincera y puntual que yo. El tema de la, de la poética, ¿no? o sea, la poética de la rabia, que la puedo redescubrir muy intensamente en los trabajos eh, que, que, que Cris Petrópulo, junto con su equipo, ha ido desarrollando, y que quizás, bueno, en este momento lo que se me ocurre comentar es eh, cómo. Eh, bueno, anoche lo comentábamos con Cristi, con eh, puedo recordar y es muy intenso el, el sentimiento como desde 94 del siglo pasado 1994 1995 recuerdo que en el contexto de un proyecto comunitario en la Sierra Nevada en, en México sí en donde tratábamos de organizar metodologías participativas de planeación municipal eh, fue donde conocí a Cristi que en ese tiempo era estudiante del doctorado cierto que estaba preparando preparando su tesis su tesis su disertación y de entonces para acá, bueno, muchas cosas han sucedido, eh, grandes experiencias hemos compartido. Eh, la experiencia de este libro eh, creo que es eh, muy importante, creo que en algún momento es, creo que hasta bondadoso. Bueno, tuve la fortuna de poder viajar de Arica, el norte de, el norte de, de Chile, donde ahora habito, a Santiago, para participar en esta presentación que de verdad este, no solo me llena de emoción, sino también de, de gran regocijo, porque efectivamente con este tipo de trabajo se va avanzando eh, en establecer armónicamente compromisos solidarios eh, para el trabajo en las grietas como bien se ha ido desarrollando desde desde John Holloway y bueno muchos otros muchos otros autores entonces quizás ese puede ser mi aporte en este momento no este emotivo por condiciones que no puedo eh, eh, decir públicamente ahora pero que creo que me llenan como se puede vislumbrar de gran emoción. Eh, igualmente se les invita a que descarguen el libro, ¿no? que, que está lleno bueno, de intereses. Y yo creo efectivamente esto que enuncio de, de metodologías combativas, eh, no solo en términos de las, de las ciudadanías participativas y esto que se está buscando, que efectivamente en las condiciones de la pandemia nos hicieron eh, eh, quizás de manera intuitiva sacar esfuerzos de donde ni siquiera sabíamos que los podíamos cultivar no y creo que esto es esto es muy importante no pues muchas gracias por la oportunidad sí, sí, sí. Sí. muchas gracias César eh, no sé si hay alguna consulta o pregunta del público O si tú, Cristi, quieres dar alguna palabra final antes de ir cerrando. Eh, solo una palabra, gracias por esta idea. Metodologías de amor, metodologías poéticas, eh, que no hablan de solo de luchas invisibles, pero también que hablan de lo que viene de estas luchas invisibles. e esperamos que vienen de aquí. <laughs> Gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces, si no hay nada más que agregar, agradecer muchísimo a las personas que vinieron al auditorio hoy presencialmente, a todas las personas que se conectaron por Facebook. Les recordamos nuevamente que pueden bajar las dos ediciones, están en español, eh, están los links allí en los comentarios de Facebook. Y este evento fue muy emocionante y muy esperanzador, ¿no? A pesar de describir situaciones complicadas, eh, agradecer nuevamente a Edith y Fernando por, por conectarse con nosotros, fue un gusto conocerles. Y muy buenas tardes a todas y a todos.